En una ocasión, la ciudad de San Luis y las gradas del Alfonso Lastras fueron conquistadas por los colores auriazules. ¿Cómo olvidar la fecha en que se vivió una de las invasiones más grandes, donde más de 20.000 tigres, hinchas y queriendo al equipo, abarrotaron las gradas del Alfonso Lastras? Algo difícil de borrar en las memorias incomparables. Fue algo que se empezó en diciembre, en el último partido de Tigres, que vamos a tener que la raza empezaba y las redes sociales jugaron mucho, ¿no? Yo creo que las redes sociales jugaron mucho para los para la comunicación, imagínate, para contactar a 25.000 personas, algo muy, muy difícil, ¿no? Y se dio, ¿no? Yo creo que fue un día muy... Yo creo que desde la salida, ¿no, padre? Yo creo que desde la salida fue algo muy bonito, todo temprano, todo mundo jugando, unos en el universitario, otros saliendo en cada punto, unos saliendo en camiones, otros saliendo en autobuses, en la central, otros saliendo en carros, caravanas. No, fue algo impresionante, tío, fue algo bonito. La Policía Federal, ese sí trabajó, te lo digo porque toda la 57 era y te querías parar y no, vámonos, ¿por qué? No querían hacer tanto, pues tú sabes, ¿no, padre? Un sábado no es normal, tú sabes que... los transportes de carga salen los viernes en la noche rumbo a sus destinos, ida y vuelta, y se hace un trafical, y yo creo que ahí la Policía Federal también hizo un muy buen papel, las estatales de Coahuila y San Luis también, y la salida de Monterrey, yo creo que estuvo muy bien, y créeme que fue un día, ahora sí que incomparable, ¿no? Ver se tocó anécdota, ¿no? Ver las banderas, ver gente que se quedó tirada, ¿no? Gente que se bajaba a ayudarles a la llanta ponchada, llevarlos a la vuelta, no, pues fue un viaje muy bonito, ¿no? Nos dio mucho tiempo porque el partido fue a las 9, lo recuerdo muy bien, fue lo que se prestó, ¿no? Para poder convivir tranquilamente, y te digo, y San Luis, pues sí fue, como dices tú, fue una sucursal del volcán. Y no, bueno, sí, no, creo que ahí nos topamos a todos, la gente que ves aquí, gente que a lo mejor sabes que los frecuentas y no los veías en 2-3 años, ahí los veías, fue algo muy bonito, en los restaurantes, tiendas de conveniencia, la gente de San Luis no daba crédito, ¿no? Es así como no se olvida que alguna vez San Luis fue conquistado por Tigres. Rubén Almaguer, para Posta Deportes.